Buenas noches y como diría aquel, por fin es miércoles. Y para no faltar a esta cita de los miércoles del mes de junio, estamos para ofrecerles dentro del espacio de la agenda cultural que presentan nuestras queridísimas compañeras Mariló Álvarez y Rosario Valcárcel, pues las entrevistas de hoy que van a tratar, hoy vamos a hablar de pintores, pintores y pintoras. Y la primera entrevista va a ser de una pintora, Santa Robaina, que, bueno, no les digo nada, sino ustedes vean la entrevista porque la verdad que está muy, muy, muy bonita. Entonces, así les dejamos con ella. Buenas noches, un día más con nuestra agenda cultural y como siempre con nuestra compañera Mariló Álvarez. ¿Qué tal, Mariló? ¿Cómo estás? Uy, pues encantada, ya sabes que como siempre, a entrevistar a personas del mundo del arte me encanta. Estupendo, pues hoy tenemos a una pintora joven, a nuestra compañera amiga Santa Robaina. ¿Qué tal, Santa? Buenas noches, ¿qué tal, Rosario? Muy bien, gracias. Vale, ¿cómo estás? ¿Te encuentras Pues bien, bien? muy bien, muy bien, Relajada, sí, relajada. Además, feliz. entre ustedes dos, pues está una como una reina, sinceramente. Fantástico, fantástico. Pues vamos a empezar a preguntarte cositas para que nos cuentes sobre tu trayectoria pictórica. Tú eres de Gran Canaria, Sí, del sí. municipio de Santa Lucía. De Santa Lucía, ah, fantástico. ¿Y cuándo has estudiado aquí? ¿Has hecho toda tu carrera aquí? ¿Y cuándo se te ocurrió esto de empezar a pintar o cómo En fue esa realidad, idea? carrera no he hecho, ¿vale? Yo, a mí siempre me gustó pintar y de niña lo que hacía era dibujar. Y me hacía mucha ilusión llegar a pintar, pero no tenía la oportunidad. Entonces, cuando eres niña, va buscando, ¿no? Va buscando tu lugar o lo que te gustaría hacer. Y pruebas ciertas cosas, ¿no? Y empiezas a ver y te apuntas en ballet y te apuntas en guitarra y esto y lo otro, ¿no? Hasta que al final, pues decide, de alguna manera, digo, mira, me gusta la pintura, pero Sí. una de las cosas realmente que más me motivó es cuando empecé a trabajar con gente con problemas, pues Ajá. necesitaba de alguna manera plasmar, ¿no? Sentimiento. Fue un poco lo que más me ayudó todavía a reafirmar lo que me gustaba. Fantástico, sí. Bueno, digamos que tú naciste con una vocación artística, pero sin definir totalmente. Exactamente, porque date cuenta que mis padres, de alguna manera, pues éramos seis hermanos, y entonces es muy complicado dedicarle tiempo a todo. Entonces, a veces, pues, de una forma solitaria, me busqué mi desarrollo, ¿no? Porque te digo que al 100% no pueden estar los padres, sobre todo cuando se tienen muchos hijos, ¿no? Es eso de mamá, quiero ser artista, ¿no? Sí, pero claro, ¿cómo se lo dices cuando dejas a tu madre trabajando, tu padre Ya. trabajando, tus hermanos estudiando, y vístete y come? Entonces es Ya. complicado, Ya. ¿no? Poder darle a todos lo que queríamos en aquel momento, ¿no? Pues esperé a la madurez. Cuando ¿Y empezaste a trabajar pronto o cómo fue? empecé a trabajar, perdón, sí. Sí, porque aquí en Canarias la verdad es que la gente empieza a trabajar como muy pronto. Sí, empecé a trabajar cuando estudiaba, trabajaba en los veranos. Los veranos Claro. cogía y lo que hacía, pues un poco era aprovechar para hacer un dinerillo y poder seguir Sí, estudiando de no, alguna manera. como en todas partes del Sí. mundo, pero que quiero decir que al decirme tú de que tenías una familia numerosa, de que son muchos hermanos, pues es normal que empezaras a trabajar pronto para ayudarte. Exactamente, y bueno, y empecé a trabajar en una tarea que no es nada sencilla, ¿no? Sí. Sobre todo porque era con gente, incluso gente con problemas. Estuve Sí. trabajando en un centro de drogodependencia durante muchos años y eso quieras o no, pues los dramas personales Ya. y todo esto y ver un poco el dolor y personas con distintos problemas y patologías asociadas al consumo, con trastornos bipolares, brotes psicóticos. Entonces vi tantas cosas de alguna manera. Porque tenía que expresarlo, ¿vale? Claro. Y me ayudaba para tener una descarga emocional. Sí, claro. Pero, ¿y qué fue lo primero que tú empezaste a pintar? A ver, háblanos un poco ya nos centramos en tu obra. ¿Qué fue lo primero que tú empezaste a... ¿Qué te gustaba hacer al principio? Yo empecé con abstracto, Con imagínate. abstracto. Evidentemente empecé con abstracto porque lo que me gustaba, todavía no llegaba a la altura para hacerlo, ¿no?
Entonces tonteas, ¿no? Empiezas a tontear, empiezas a familiarizarte con los colores, jugar con los colores, con las formas, pero sabía lo que quería. Y bueno, llegar al figurativo, que era mi pasión más grande, me costó lo mío, ¿no? Y muchos años además, porque figurativo, figurativo, llevo pintando hace 7 años, 6 años, 7 años, no más. ¿Y por qué la figurativo? Porque sí, porque me apasiona el ser humano, me apasiona mostrar sentimientos, expresiones, me dice mucho más, de alguna manera. Y porque también me permite tener un lenguaje claro. Lo figurativo es un Sí. lenguaje más claro. Con lo abstracto, muchas veces tiene más códigos, con lo cual es un poco más difícil llegar a todo el mundo, ¿no? ¿Quiénes han sido tus referentes en la pintura? Me gustan muchos pintores, me gusta, pero sobre todo figurativos, me gusta mucho Sargent, me gusta Sorolla, Rembrandt, Velázquez. La verdad es que hay, y te podría decir también de algunos rusos, etcétera, etcétera, pero en realidad me apasiona muchísimo Sargent, por ejemplo, y las acuarelas de Sargent porque son increíbles. Pero bueno, supongo que trabajar duro y todo esto para llegar. Bueno, parece que tú eres autodidacta, pero que dentro de esto has querido aprender, ¿no? Has querido aprender Sí. porque apuntas a poderte realizar, ¿no? Haciendo y pintando al ser humano, ¿no? Sí. ¿Y con quién aprendiste? Pues mira, a mí realmente la influencia más grande que he tenido aquí en la isla con lo figurativo ha sido Isabel Echevarría. Ha sido, creo que Sí. una persona pues, que de alguna manera, de mayor o menor medida, pero me ha influido mucho en mi pintura, ¿no? Sí, te Y ha me, ayudado. sí, y, me, y realmente es que me atrae lo figurativo y sabía que lo podía hacer. Aparte, soy de las que quiero una cosa y lo tengo que hacer sí o sí. Aunque me cueste dar 10 vueltas más, 10 vueltas menos, en función de otras personas con más talento, menos talento, Bueno, pero es que pero. el artista de verdad cuando quiere algo es muy disciplinado y muy trabajador, ¿no? Porque si no, no Sí. se puede llegar. Mucho. Además, yo hago muchísimas horas, muchas, muchas horas. Yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es, pues, aparte de hacer cosas, las tareas y tal, es ir al ¿Y estudio qué quieres temprano. decirnos con tus cuadros? ¿Qué quieres dejar constancia cuando pintas? Dejar patente, pues, que hay otra realidad. Es decir, siempre, siempre estamos felices, siempre queremos estar de fiesta, siempre queremos Sí. pasarlo bien, que es lo ideal, ¿no? Como la familia americana, ¿no? Siempre feliz, Sí. todos happy. Sí. Pero a decir verdad, hay otra realidad más dura, que hay muchas veces pues queremos dar la espalda pues por no enfrentarnos, ¿no? Porque el dolor produce rechazo a cualquier persona, sobre todo cuando ya lo ha vivido, no lo quiere Sí. volver a sentir. Entonces, un poco transmitir que esa parte existe, ¿no? Intento hacerlo de una forma sutil, muy suave y sutil. Pero no siempre se consigue o no siempre quieres transmitir lo que quisieras transmitir o no lo transmites, ¿no? De alguna manera. Porque no es fácil. Pero es lo que me gusta. O sea, que aquella parte de tu trabajo es lo que realmente tú quieres, ese desahogo es el que quieres enseñarle al público, ¿no? Sí, y no solo es un desahogo personal, sino es como el mediador de la gente que lo pasa mal, ¿no? Transmitir que hay personas que no tienen que cuente, es decir, Ya, siempre lees un libro y sí. te habla de personas, ¿no? Y los lienzos también pueden hacer esa función. La única diferencia es que en un lienzo escribe, ¿no? Pinta y en un libro escribe. Pero al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? De alguna manera cuentas algo. Santa, vamos a ver, a pesar de lo joven que tú eres, yo sé que ya tú has hecho exposiciones fuera de España y en Canarias, ¿qué has hecho? Vamos a empezar por Canarias. ¿Qué exposiciones has hecho? Sí, en Canarias he hecho colectiva una, porque yo sinceramente colectivas he hecho muy pocas, porque no Sí. creo, incluso no creo que sea bueno para un pintor hacer continuamente colectivas, pero individuales he hecho una.
Sí. Hacer individuales cada 6 meses o una vez al año me parece hasta mucho, ¿no? Sí. Yo considero que debe espaciar el tiempo para que también vean mi desarrollo. Sí, claro, preparar Entonces, sí, nueva creación. exactamente. Y me gusta tener tiempo para hacerlo. Y yo, como soy bastante lenta, meticulosa con mi trabajo, me tomo bastante, bastante tiempo. Claro. Y en Canarias, pues he expuesto en el Teatro Víctor Jara, en Vecindario, expuesto también en el Hotel Meliá, en el Ateneo Municipal de Vecindario también. Sí. Expuesto en el Museo Colón, ahora mismo hay una obra incluso con el Festival Internacional de Poesía, que han Sí, expuesto sí. 28 mujeres. Gritos de mujer, Exactamente. Y sí. bueno, Sí, que recomiendo que sí. vayan porque está fantástico. Y fuera de aquí vamos ahora, yo sé que a ti no te gusta mucho decirlo, pero cuéntanos, ¿dónde ha estado tu obra colgada? Expuesto en colectivas, claro, ¿no? Sí, Pero sí. expuesto en Nueva York, expuse también en Bruselas, en Londres, luego una feria de arte en Génova y en Roma también, ¿no? Pero bueno, un poco Fantástico. porque soy muy atrevida también. Yo me Fantástico. lanzo No, no, y pero es que eso yo sí. creo que es lo que se tiene que ser, aparte de tus cualidades, de capacidad de trabajar, trabajar y trabajar, después también salir y perder el miedo. Y aparte de que cuando sale, tiene una percepción diferente de Sí, todo, es ¿vale? bueno, No es solo a bueno. nivel pictórico, sino también a nivel como persona. Es decir, te abre un poco bastante la mente, un poco Sí, sí. bastante. Sí, cuando sales se aprende Sí, y muchísimo a todos los aparte niveles. ves, comparas, y también es cierto que hasta que no sales no puedes darle un valor a lo que tienes aquí. O no, dependiendo, ¿no? Porque Sí. empiezas a comparar, ver cosas, aprendes de otros pintores, te relacionas con otros pintores. Creo que es un mundo fascinante y bonito, ¿no? Por el hecho de la aventura, ya no solo por la exposición, sino por la aventura, creo que merece la Sí. pena salir. No, ¿Y cómo no. ves el mundo de la pintura ahora? Ahora parece que los pintores con esto de la crisis lo tienen como muy difícil o no, o no. Sí. Porque yo veo que hay pintores que siguen colgando obras, que se siguen haciendo exposiciones Sí, muchísimas. porque el pintor con el tiempo empieza a tener una resistencia a la frustración. Dice, aunque no venda, yo expongo, vamos. Y al final me compran por no verme expuesta, ¿no? Qué Pero bueno. sí que tienen, ¿sabes? Siempre quieres vender de alguna manera, pero no puedes pensar exponer para vender. No, claro que no. Tienes que tener una visión de decir, voy a mostrar mi obra, ¿no? Y quiero que la gente, pues, de alguna manera escuchar los comentarios, ver los gestos de la gente en la cara y todo esto. Pero yo creo que a pesar de la crisis está habiendo un movimiento importante. Sí, Creo ahora yo mismo, yo también lo creo, creo. ¿eh? Porque yo creo que es que el arte ha hecho historia y sigue haciendo historia. Y en este momento hay una historia. Sí. Y el artista cuenta la historia. O sea, y por eso el arte no puede morir y por eso yo creo que siempre las exposiciones tienen gente, yo creo que los artistas siempre tienen ilusión, ¿no? Por exponer. Sí, y además yo creo también un poco de educar a la gente, ¿no? Todo se educa, como se educa al político, en un momento dado se educa también incluso a la gente, incluso educar a los pintores, porque el colectivo de pintores muchas veces tienen una vida social muy, muy, muy pequeña, ¿no? Por decirlo de alguna Sí. manera, y es muchas veces porque pasa tanto tiempo trabajando solo o Sí, sola no, no está claro. que termina siendo muy individual, ¿no? Y el colectivo en grupo creo que avanza más. Yo estoy segura de que sí, que en grupo es cuando tenemos que decir las cosas, Exactamente. ¿no? Creo que tú has sido también portada de una revista importante de arte, ¿no? Sí, en la New Art, New Art, ¿no? New sí. Art. Cuéntanos cómo fue eso, ¿no? Porque eso es, para un artista joven, realmente es algo para sentirse uno bien, ¿no? Sí, a mí me sorprendió cuando me lo dijo el comisario este, que es ahí americano, y me quedé un poco así porque no me lo creía, nunca me creo nada. De hecho, yo termino mis obras, para mí siempre todas pueden ser mejor, pueden no ser, nunca estás contento, ¿no? Quizás por eso también Bueno, te eso es muy esfuerzas y importante. avanzas, No estar sí. contento es muy Sí, importante. y entonces digo, pues sí, ¿por qué no? Y porque a mí le había gustado las obras que había visto y tal, y entonces pues mira, me digo, pues sí, venga. Y así fue, ¿no? Y la verdad que muy bien, la experiencia es muy bonita.
Y merece la pena porque compartes mucho y te enriqueces. Pues, volviendo a lo que decía antes Mariló, de contar una historia y que este momento cultural que estamos viviendo es un momento pues histórico y al mismo tiempo duro, quizás sea eso el porqué a lo mejor los pintores han salido un poco de su estudio y se están uniendo más. Tú no ves que ahora hay más, con más movimiento, ¿verdad? Quizás sí. ¿Sienten esa necesidad? ¿Tú crees que sienten esa necesidad? Es que yo creo necesidad? Que sí, y que se tenía que hacer. Sí. Porque muchas veces cuando pasa el tiempo, sobre todo aprendes lo que no tienes que hacer. Que creo que es más importante sí. que lo que tienes que hacer. Sí. Y lo que no se ha de hacer, es mi punto de vista, claro. Sí, claro, claro. Lo que yo digo es una visión personal siempre. Es quedarse aislado, ¿no? O aislada. Para sí, mí sí, eso sí. creo que es algo que aparte de no dejarte crecer, no abrirte a la persona, ¿vale? No muestra sensibilidad. Y un pintor es sensible, supuestamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No sí. es propio del pintor ser sensible, porque hay muchísima gente que no pinta y sí. es hipersensible, ¿vale? Bueno, porque sí. se asocia la sensibilidad sí, el al artista. Sí. El artista pasivo, que sí, sin sí, él, sí. el artista activo no haría nada. Exactamente. Claro, claro. ¿No? O sea, que es muy importante esa figura, el artista... que siente lo que las otras personas lo sienten y son capaces de plasmarlo. Exactamente. Eso y a, es muy y importante. Aparte que lo desea, ¿no? Y quiere verlo, quiere ver. Claro, y también que al estar, al ser, pero no solo los pintores, cualquier acto creativo sí. es un acto solitario, yo siempre lo digo, y al ser un acto solitario, en este momento quizás era... es cuando más se necesita. Sí, pero ¿verdad? Es un acto porque... solitario... hacia los demás, sí, sí. o sea, se hace en solitario sí. para recreo de uno y para poder soltar fuera, pero indudablemente es para que los demás lo puedan disfrutar, y ¿no? Eso lo hace un claro, artista, ¿no? Por supuesto, por supuesto. O sea, sí, cuando sí, tú sí. creas y cuando tú pintas, lo haces para ti, contigo, pero con una proyección que es hace como, a que los demás vean. Exactamente, es como compartir el disfrute. Sí. ¿Vale? Es como cuando es un cumpleaños, ¿no? Compartes la tarta y todo, la degustamos sí, y todo sí, nos sabe. Sí, sí, ¿vale? Sí. Tenemos un momento dulce todo. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Que haya también, que sea interactivo, ¿no? Que esté tanto, sí. tanto el que ve la exposición como el pintor se sienta orgulloso y a gusto sí. con lo que hacen, ¿no? Bonita comparación con una tarta, me ha gustado, muy dulce tu comparación, nunca mejor Gracias. Dicho. Santa, dime otra cosa, ¿qué proyectos tienes sí. ahora? Pues proyectos ahora mismo, terminar de desarrollar mi obra, porque estoy pintando, que ahora estoy haciendo una serie que es Recuerdos del Ayer, ¿vale? Donde hay mucha nostalgia y mucho de antaño, sí. porque también tengo muchos recuerdos de mi infancia, de mi madre, con mis hermanos, todo, ¿no? Esa época así. Entonces, quiero un poco, también por hacer honor a la mujer en la época esa que vivió, ¿no? Que fue tan dura y a pesar de sí. ello tenía tanto cariño para dar y sobraba, ¿no? Y sí. hoy en día... tan histérica por todo, como digo yo, en el momento, ¿no? Aunque trabajen, aunque no sé, sí, bueno, muchas, porque es que la mujer vive, está claro, desbordada, la está mujer desbordada, hoy en día está desbordada, que se cuida, antes la mujer trabaja, se dedicaba a sus hijos sí. y a su casa, y sí. ahora se sigue además dedicando a sus hijos y a su casa, trabaja. Tiene ese... Efectivamente. O sea, son muchísimas cosas, no es que ahora esté, la mujer haya cambiado sus emociones, eso lo sabes total, tú perfectamente, sí. es eso. Para nada. Y oye, pues entonces estás haciendo una obra, según me has dicho, de la evocación, de la memoria, del sí. recuerdo, de sí. la infancia. Muy pues bonito, sí. ¿no? Sí, yo creo que sí, que porque a mí me enamora todo lo antiguo, todo lo, incluso me gusta pintar al estilo clásico, incluso me gusta todo lo antiguo, incluso creo que cuando yo tenga 90 años me voy a gustar mucho. Muy bueno. No lo sé, pero me gusta y quiero hacerlo, me gustaría exponer aquí. ¿Cuándo vamos a ver ese trozo de historia pintado que estás realizando en este momento? Bueno, aún no tengo fecha exacta, ¿vale? Yo espero finalizarla este año, ¿vale? Uh-huh. La obra. Pero tengo proyecto de exponerla aquí, claro, claro. En Tenerife.
Y también me gustaría el norte de Europa y Dubái, que te fita por ir, que voy a ir seguro un día. Sí, qué Sí, porque yo bueno. lo que quiero lo hago, si puedo, y si no puedo, pues me quedo, pero por lo menos intentarlo, Sí, apostar por ello, ¿no? claro, que eso es lo bueno, apostar y tener siempre la ilusión Sí. y del trabajo. Y antes parece que te entendí que te gusta mucho trabajar sobre la mujer, plasmar a esa mujer. Esa mujer abnegada Sí. que trabajaba, que tenía muchos hijos, es eso, pues, o sea, ¿va a ser Sí. una serie dedicada a la mujer o explica? Prácticamente sí. Ah, vale, es que Prácticamente. A me lo dio mejor la habrá, impresión. sí, habrá algún hombre, ¿no? Pero Sí. yo igualmente si ves mis obras, hay mucha mujer, ¿vale? Mis obras se reflejan muchísimo, muchísimo la mujer. No es que el hombre no tenga un encanto, ¿no? Pero quizás por cercanía, También. también. También, no, no le Pero vamos a quizás quitar el mérito, sí. lo Pero quizás tienen, por sí. cercanía, por, no sé, por complicidad, Sí. un poco, pues te gusta. Aparte que la vestimenta de la mujer siempre te... Sí, Es te da más otra, juego. exactamente. Y aparte porque las conoces más, porque Sí. soy mujer, lo vivo como mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y supongo que en algún momento haré una serie de hombres, ¿no? ¿Vale? Sacaré Sí. lo que yo considero, cómo veo al hombre o cómo sufre el hombre, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues que no se desesperen, Sí. ellos, que tú terminarás Sí, hay plasmándolo. para ellos también, hay para ellos. Pintas Dios. óleo, acrílico, lienzo, madera, ¿sobre qué te gusta Sí. pintar? Vale, sí. Me encanta la madera. La madera. Me vuelve loca la madera. Pero también entiendo de que cuando os pones fuera, Uy, es mucho llevar más difícil. es mucho más complicado. Sí. Entonces, pinto, lo que hago es practico mucho el clásico en madera. Me hago mis pequeños así cuadrecitos en madera, ¿no? Y los practico mucho. Y luego en lienzo ya hago la obra Ya haces mía. la obra. Haces Sí. como un pequeño boceto en madera. Sí, ¿Qué pintas? exactamente. ¿Óleo, acrílico? Óleo y acrílico también. Es, lo más que suelo pintar es óleo, porque me parece de más calidad, ¿no? De alguna manera. Lo siento, no más calidad, es como, es más vivo el Le sacas color. más color. Le saco, le da más juego de alguna manera, y el acrílico es un poco más apagado. Y bueno, lo haces, ¿no? Y he hecho cuadros en técnica mixta incluso. ¿Qué colores domina tu obra? Los verdes, Los con verdes. algunos toques rojos encantadores. Sí, Sí. esperanza. Los verdes Sí. esperanza, ¿no? Verde Sí. esperanza y el rojo de sufrimiento. Es lo que he querido un poco El darle. rojo de sufrimiento, has Sí, dicho, de del pasión, rojo. ¿no? De Sí, pasión, de sí. pasión y sufrimiento. Oye, Bueno, también el exceso también de es. pasión, con el exceso de pasión se sufre, ¿eh? Ah, bueno, de acuerdo, Bueno, el las dos artista. pensamos en otro tipo Sí, de es otra. pasiones. Claro, Claro, el pero artista es va a una reflejar visión lo de. que. Claro, puedes tener. La pasión puede ser buena o mala también. Claro, totalmente de Sí, acuerdo, vale. Puede pero bueno, nos ser. vamos a quedar con la buena. Hoy cosas Un malas poco no. me refiero al. Quizás más el sufrimiento, lo que la mujer quería hacer y no podía, las limitaciones que tenía, un poco eso, ¿no? Hombre, claro que sí, que en la mujer hay mucha alegría y afortunadamente no estamos Sí. maltratadas como en aquel, ¿vale? Nada que ver. Hay Hay maltrato, pero maltrato, es otro tipo de maltrato. Ya, exactamente. no, y de la que no vamos a hablar porque me niego a hablar Ya, de ese tema, total, que la total. verdad es que es una lacra que tiene la sociedad. Pero bueno, Sí. vamos a seguir con la pintura, que es lo importante hoy, la pintura de Sí. Santa Robaina. ¿Y qué más nos cuenta, Santa? A ver, ¿qué nos Pues queda? nada, yo Sí. lo que quería sinceramente decir es que de verdad, cuando hablamos antes del movimiento, que nos quedamos ahí, hay algo Sí. que se me quería decir y no pude decirlo en su momento. Y es que también noto incluso una complicidad junto con la gente que escribe, ¿no? Hay mucha gente que escribe que incluso en sus libros ha Cierto. incluido obras de pintores. Sí, Y sí. eso. Esa pequeña fusión de arte, porque es una fusión para mí, yo lo veo así, Sí. creo que es muy importante y es una gran ayuda tanto para uno como para el otro, ¿no? Sí, Esas esas ilustraciones ilustraciones, embellecen el libro. Yo siempre digo exactamente. que los libros, y ya que hablas de libros, tienen que llevar la poesía, la pintura, la narrativa, lo que sea. O sea, que hacer un compendio de todas las artes sería lo ideal. Y bueno, en la medida de que sea posible, pues la verdad es que se está haciendo y se está haciendo muy Claro, bien. y Sí. tenemos una persona también que está haciendo mucho, que es Diego Casimiro, Diego que Casimiro, también que es sí. mucho de admirar, ¿no? Lo que está la Sí. labor que está haciendo de una forma desinteresada y que claro, que creo que a veces es porque el pintor se vende poco
y necesita ayuda. Entonces, sí, él es un apasionado del arte, exactamente, y lo promueve, que vamos, es de mucho agradecer, porque muchas veces los artistas necesitan quien los empuje y quien les diga vamos a exponer, vamos a hacer, ¿no? Y hace falta. Y da consejos, acompaña, presenta. Es un encanto, es neutral, es una persona profesional, ¿sabes? Sí. Le gusta lo que hace, con lo cual ya es muchísimo que le guste lo que, porque te tiene que gustar para hacer algo, ¿no? Claro, volcarte, claro. Y la verdad que es genial. Sí. Y él también se siente feliz, porque yo he hablado con Diego y dice que esa labor que está haciendo con sus pintoras, sí, porque tiene muchas mujeres. Siempre está rodeada de mujeres. Sí, sí, sí. Tiene casi un harén, ¿eh? Sí, yo diría que sí. Y se siente bien. Vamos a dejar la última pregunta para nuestra compañera Mariló, porque estamos a punto de terminar el programa, Santa. Estoy muy contenta de que haya venido y ya dejamos la última pregunta. Santa, solamente decirte qué te gustaría hacer en un futuro, qué te gustaría pintar en un futuro. Me gustaría evolucionar y distorsionar lo que estoy haciendo, sin llegar a la abstracción. O sea, llegar a ser tan buena pintora como para que te puedas permitir hacer lo que quieras. Que hasta yo misma digo, te voy a comprar. Oye, pues es interesantísimo y bueno, eres muy joven, te queda muchísimo tiempo por delante, te queda todavía, pues puedes hacer todo aquello que tú quieras, expresarte como tú vayas a querer, y te deseamos de verdad desde aquí el mayor éxito del mundo, y que ha sido un placer tenerte. Y ahora pues nos vamos a despedir y les vamos a dejar, nosotros nos vamos, pero ustedes no se vayan, porque les vamos a dejar con el recorrido cultural que nos va a hacer Pedro de Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches y gracias. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Pues ahora vamos con un momento, yo creo, bastante emocionante, porque vamos con una entrevista de Alberto Manrique. Es una entrevista que hace muy memoria. Desgraciadamente nos dejó hace un par de años, pero bueno, esta fue una de las últimas entrevistas que se le hizo en vida, aunque esta casa, dentro del programa de mis personajes, creo que fue la última entrevista que hizo en vida, creo que la hizo con él, y la verdad que es por eso, y además porque es un acuarelista internacionalmente reconocido, vamos, ya no vengo yo aquí a descubrirlo, porque yo creo que su obra hay en todas las partes del mundo, en Estados Unidos, Japón, bueno, es increíble, además un pintor muy prolífico, o sea que es internacionalmente muy, muy reconocido. Entonces, pues bueno, dentro de ese pesar, pues espero que les guste, y la verdad que, bueno, que es un momento muy emocionante para esta casa. Hola, buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí con Agenda Cultural y, como siempre, con nuestra compañera Rosario. Rosario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Marilo. Muy bien. Hoy pues tenemos un personaje especial, uno de los grandes, un maestro en la pintura, uno de los grandes, como dije antes, acuarelistas de Canarias. Estamos con Alberto Manrique. Muy buenas, maestro, ¿cómo estamos? Lo de maestro me ha gustado, ¿no? Muy, muy bien, muy bien. Yo sé que lo eres y sé que tienes además muchísimas cosas que contarnos, y como no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar por el principio. De acuerdo, sí, me parece bien. Cuéntanos cómo fue tu entrada en este mundo del arte,
o qué querías ser cuando fueras mayor? Bueno, la verdad es que yo no entré en el mundo del arte, yo nací ya en el mundo del arte, ¿no? Porque yo ya de pequeño ya hacía dibujo, ya con 7 años mis hermanos y yo, que eran mayores todas mis hermanas, así hicimos un periódico de cómic de eso, un periódico, y lo publicamos y se lo vendíamos a la familia, ¿no? Que además tenía instinto de negocio. Sí, eso, ya eso, veo, ya. Sí, eso lo perdí después, ¿sabes? Ya de mayor perdí esos instintos. O sea que yo de chico, yo no puedo decir que haya entrado en el mundo del arte, yo me he encontrado inmerso en el mundo del arte. Con mi padre, pues nos pasábamos, mi padre se unía conmigo, nos enseñaba los libros aquellos de museo de Europa, aquellos de Spassacalpe tan buenos, que yo ahora precisamente los tengo yo en mi propiedad, y me enseñaba, yo me conocía todos los museos de Europa, todo. No sé cómo explicarte, yo no he hecho una entrada, y después un día empecé a dibujar cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y recuerdo que a los 15 años, estaba yo acabando el bachillerato, que lo terminé a los 17, la reválida. A los 15 años un día estaba dibujando a plumilla un dibujo complicado, porque era una piedad de esa religiosa, ¿no? Y mi cuñado, bueno, mi cuñado, el novio de mi hermana, que todavía era muy cuñado, entró, se quedó asombrado y me acuerdo que me dijo, te lo compro. Esa fue mi entrada. Y él dice, bueno, pero no hay dinero, porque a ti no te hace falta dinero. Toma, se quitó el reloj, que tenía un reloj muy bonito suizo, y dice, toma, el reloj te lo pago con esto. Y esa fue, pues, yo diría que fue la sensación o la entrada en un mundo que yo hasta ahora, para mí era, no sé, era natural. Y en aquel momento me di cuenta que bueno, que se podían hacer cosas y que es interesante. No quiere decir que ahí empezara mi afición a la pintura, pero sí que fue una de las cosas que a mí me impactaron. Cuando te diste cuenta que podía ser pintor. Me impactaron, por la prueba es que me acuerdo ahora, y ya hace más de 70 años de eso, ¿no? No puede ser tan, ¿no? No puede ser tan. 65, 15 años. Él ha precisado, así, yo lo dije así a voleo, ¿sabes? 65 sí. Años han pasado ya, fíjate, son 65 años. ¿Y qué fue lo que estudiaste? ¿Cuál fue el primer? Mi padre me había asignado a mí que yo fuera arquitecto y mi hermano ingeniero. Sí. Pero yo he sido siempre un poquito, no sé, no digo revoltoso, ¿no? Porque yo era muy consciente, pero sí hacía las cosas que a mí yo quería hacer, yo desde pequeño. Y yo cuando fui a Madrid y empecé a estudiar arquitecto, me fui a la escuela, practiqué en la escuela, incluso me examiné una vez de dibujo en la escuela. A mí aquí el ambiente, pues no me gustó. ¿No era el ambiente que yo pensaba de un arquitecto? Yo, ya lo comentábamos antes, yo pues veía a Miguel Ángel, veía a Vitruvio, veía a aquellos arquitectos que no tenían tantos estudios de matemáticas y hacían cosas soberbias, ¿no? Los romanos. Entonces yo iba por ellos, tenía esa idea. Y entonces eso le dije a mi padre, y papá, mira, yo llevo aquí 3 años estudiando, estudié muchas matemáticas, eso sí, me até de matemáticas, porque estudié 2 años completos de ciencias exactas, y entonces pues, yo no quiero seguir aquí, entonces pues vente para acá, me trajo para acá, y cuando llegué aquí me dijo, mira, pues haz una carrera, claro. Porque hoy día hace falta una carrera a mi padre. Era una seguridad. En ese aspecto fue bastante actual, ¿no? A profesiones a lo loco, no, una carrera. Y yo entonces elegí aparejador, porque era la que para mí era más sencilla, porque yo había estudiado bastante matemáticas y tal, y entonces yo decía, bueno, pues yo me tengo que meter una carrera que sea así, como me gustaba el dibujo, como me gustaba lo que implicaba el dibujo en ese momento, o la obra, o los proyectos. Pues eso, me metí en aparejador, la acabé rápida. Recuerdo que me dieron, no lo digo por vanidad, pero sí me dieron una matrícula de honor, como me dijo la única que habían dado y la primera que dieron en la parte de dibujo, y acabé la carrera. Pero cuando yo acabé la carrera, yo no me puse a ejercerla. Yo me puse a dar clases de matemática. De matemática, de geometría descriptiva y de física. O sea que, menudo tarugo me puse yo a dar clases de todo eso. Bueno, pero vean. Todo en geometría descriptiva llevé a ser aquí una especie de eminencia, ¿no? Vamos, me iban a consultar todo el mundo, hasta los profesores de la escuela. Y entre clase y clase pintabas. Pero pintaba, claro, exactamente. Ahí. Yo pintaba, pero era un pintor más lo que yo odiaba, o sea, lo que yo
hoy odio, que es un pintor de día de fiesta, ¿sabes? ¿Entiendes? Y eso, yo odio eso. Vamos, no, sí. odiar es la palabra, es muy fuerte. No me gusta. Sí. Yo creo que un pintor tiene que ser un hombre que se compromete, una pintora, sí. se compromete con su pintura, porque día la pintura día. Es muy compleja. Sí, el día o sea, el día. Que cree que pintar es... Yo digo siempre, hay dos clases de artistas, el pintor y el artista. O sea, el pintor puede ser un gran pintor y no ser artista. Ya, y sí. el artista es ya un tío que le falta un tornillo, si ustedes quieren, pero alguien que hace algo que va más allá sí. de lo que es, por ejemplo, como en el hiperrealismo, copiar una fotografía. A mí eso no me entra. Eso es, sí, tú eres un técnico estupendo, tú trabajas muy bien eso, tienes tu mérito, pero para mí eso no es ser pintor, no ser artista. Tal vez esté equivocado, ¿no? No, me parece muy acertada la manera de definirlo. Es mi encaje de este asunto. Yo creo que más o menos tu pregunta te la he contestado, incluso creo que hasta te he dado... Nos puedes contar lo que quieras, estamos encantadas escuchándote. ¿Y cuándo empezaste a dedicarte a la pintura de lleno? O sea, ¿cuándo dejaste lo de aparejador? Porque creo que el ejercer de aparejador no fue una cosa eterna, sino que fue una cosa de unos años nada más. No, no fue eterno, no. Verás, yo cuando vine de Madrid, la primera persona que se acercó a mí fue Miguel Martín Fernández de la Torre, que quería que yo trabajara con él en el estudio, pero no como aparejador, sí. porque hasta me lo dijo, dice... No quiero que vengas como aparejador porque yo tengo un hijo mío que ya es aparejador. Ya. Pero sí quiero que estés en el estudio conmigo proyectando, dibujando y todas esas cosas. Sí. Entonces, ahí empezó. Y ahí estuve 2 o 3 años. Después, a poco tiempo, vino Perico Maciú, que era compañero mío de colegio y fuimos todo el bachillerato juntos. Acabó la carrera de arquitectura 6 años después, más tarde, y se empeñó o me llamó para que yo fuera aparejador con él. Pero tampoco estuve como aparejador, aunque sí estuve como aparejador en el sentido de que iba a obra de vez en cuando y tal. Pero estabas en la parte creativa. Estaba en la parte creativa. Que es lo que a ti te gustaba. En el Hotel de los Bardinos yo intervine mucho allí, dibujé mucho junto con Pedro, que la obra es de Pedro, pero yo trabajé también allí. Trabajaba mucho en urbanizaciones, me hice muchas urbanizaciones, aquí las hice yo. Yo espero que sean las mejores que se han hecho. Vamos, quiero decir que no sean... Toda la porquería que últimamente se ha hecho, pero la verdad es que... Pero bueno, ahí empezó, y entonces ahí fui, estuve con Pedro Maciú, después estuve con Rafael Roca, con todos los tíos que a mí me gustaban y que trabajaban bien, y me llamaban, claro. Pero trabajando ahí, después yo me independicé, monté una compañía de esta constructora, hicimos 2 o 3 hoteles, hicimos bastantes cosas, un par de bancos, Y también me cansé de eso y monté una oficina de decoración, de hogares y de familia y de tiendas y de todo, y también me aburrí. Bueno, el mundo de la empresa no era para ti, el mundo de la empresa no era. O sea, ya te digo, con 45, 46 años, yo le dije a mi mujer, mira, yo no quiero seguir aquí, yo es que aquí me ahogo, yo tengo ganas, pues yo pintaba, pero claro, pintaba poco, no tenía tiempo material. Y eso fue en el año 75 cuando en el año 75 tomaste la decisión. No, la decisión la tomé antes. En el 75 lo que hice es que dije, me voy a Madrid. Ah, muy bien. Voy a exponer mi obra a Madrid, porque yo hice una exposición aquí en la Casa Colón de acuarela, que ya te digo, yo era más pintor de óleo que de acuarela en ese momento, pero hice una exposición de acuarela y se vendió íntegra el primer día, ¿sabes? Entonces eso para mí significó pues un aliciente, claro, un aliciente, ¿no? Y entonces yo quise ir a Madrid porque digo, bueno, ahora yo voy a creer que valgo para algo y en Madrid me dan un vapuleo, ¿no? Cosa que no hacen los acuarelistas hoy, porque ninguno quiere salir de aquí, por más que yo los pincho, no quieren salir. Porque claro, es que aquí hay algunos que se creen dioses y en Madrid y en Barcelona, ¿no? Pues estamos hablando por hablar de dos capitales en Bilbao. Sí, importantes. Conchale, hay cientos como ellos. Claro, en la calle pintando, incluso ganándose la vida. Muy bueno. Y entonces aquí están como especie de endiosados. Entonces yo lo que quiero es no pasar por ese trance, no quiero el endiosamiento, pero odio, ¿sabes? Si tú eras pintor de óleo, ¿cómo tomaste esa decisión por la acuarela y te has convertido en uno de los pintores más importantes dentro de los acuarelistas pues, de España? Mira, la razón es que yo probé la acuarela
recuerdo que fue, me parece que, con Manolo Millares, que él también pintaba acuarela. Sí, pintaba acuarela, sí, señor. Entonces, como nosotros estábamos en el plano de poesía y habíamos formado el grupo La DAC y tal, y yo no sé, o sea, no tengo la cosa muy clara, pero yo creo que ahí empezó mi curiosidad por la acuarela. Y yo podría decir, un poco, es un poco cursi, pero bueno, vamos a decirlo, me enamoré de la acuarela, de las posibilidades de la acuarela. Era una técnica muy abandonada, nadie la usaba, más que las monjitas en el convento, que se la enseñaban a las niñas, las jovencitas, alguna ama de casa que pintaba sus acuarelitas. Y yo decía, pero no, esto no. Y entonces yo trasladé a la acuarela todas mis especulaciones del óleo. Todas aquellas que yo hacía, todos aquellos cuadros que hice, que yo tengo uno que lo quiero mucho, se llama Miseria, para mí ese cuadro es un cuadro fantástico. También tengo otro Noche, pero ese está hecho ya como constructivista. En fin, hice unas cuantas cosas, tanteos así, modernos y tal. Y yo dije, bueno, ¿y yo por qué en acuarela tengo que pintar paisajes, bodegones, paisajes, bodegones? Yo puedo pintar lo que me dé la gana, nadie me lo impide. Y ahí empezó, empezó la locura. Ahí empezó, sí. Ahí empezó, y ahí empecé cuando la gente empezó a fijarse y a decirme tal. Y ahí gané el primer premio en la Bienal de Barcelona, y ahí me gané muchas cosas. Entonces ya, pero, no sé, yo siempre he estado pensando que todavía hay que hacer más, que todavía yo, y el óleo no lo he abandonado, como te comenté antes, ¿no? Sigo pintando el óleo. Y seguiré pintando el óleo porque el óleo me gusta. Ahora, la acuarela es algo, te lo juro, es algo especial, porque a base de agua y unos colorcitos de nada, puedes hacer lo que quieres, ¿sabes? Hay unos fundidos y una serie de cosas. O sea, yo estoy convencido de que el 90% de las cosas que puede hacer un acuarelista bueno, no las puede hacer un pintor al óleo. Pero también sé que muchas cosas que hace la pintura al óleo no lo pueden hacer los acuarelistas. O sea que son dos técnicas diferentes, pero para mí, pero se complementan, porque las dos van en busca de la belleza de lo mismo, ¿sabes? Y bueno, ahí está. ¿Y qué registros te gusta más dentro de la pintura? ¿Qué es lo que te gusta pintar más? O sea, tamaño, forma, dibujo. Mira, pintando paisajes y bodegones, como todos. Hoy día ya no pinto paisajes ni bodegones, hoy pinto ideas, qué sé yo. Mira, ahora hace poco se ganó el Premio Nacional de Acuarela un cuadro que se llamaba El Sueño de un Maniquí. Tú, más o menos, métete por ahí. Yo siento no haber traído... Pues lo tuyo ahora es lo onírico, me da la impresión. Pintura alguien la llamó realismo fantástico. Realismo fantástico, sí. Lo yo onírico. No la he llamado así, porque yo creo que el realismo fantástico es otra cosa, pero bueno, a mí tampoco me preocupa. Si la quien llama a Federico en vez de llamarla a Pepe, pues me da lo mismo. Pero bueno, hay algo de eso. Hay algo de ensueño. Hay mucho de imaginación y mucho de creatividad. Sí, yo creo que sí. Yo he cambiado los puntos de fuga de un cuadro. Lo he hecho a mi manera. He cambiado las verticales y las perpendiculares. He hecho lo que me ha dado la gana, ¿no? Te he pegado trozos de cuadro que me gustaban poner en un sitio y que me había olvidado de ponerlo. O después, al terminar el cuadro, decía, pero si aquí lo que le falta es esto. Entonces, ¿qué hacían los antiguos pintores a la acuarela cuando pasaba esto? ¡Ay! La rompían y empezaban otra. Yo digo, soy idiota, si esto está muy bien. Pues lo que pongo aquí es esto. Y si he conseguido efecto muy, muy interesante. Eso. Sí. Después empecé con el pulverizado bucal, ese de, no la serigrafía, ¿sabes? Esta cosa se llama serigrafía, no me acuerdo ahora, la que se hace con el demonio, el aire comprimido y... El aerógrafo. El aerógrafo. No, yo no uso aerógrafo, yo uso soplido. Y manejo el soplido como me da la gana. O sea, y he conseguido efectos, yo te diría, vamos, no para darme pisto y aquí, va más, ya yo a mi edad no estoy para eso. Pero he conseguido cosas muy buenas y muy interesantes. Y sigo buscando. Y yo comentaba antes que no hace todavía ni 3 meses, yo acabo de terminar un mural de óleo de 3 metros y pico por 2 metros y pico, que se llama La Competitividad, porque tú ves, yo tengo que tener una idea, algo. Yo no puedo hacer un cuadro que sea la orilla del mar, el arroyo. No me va. A veces como práctica sí lo he hecho, ¿sabes? Y me viene bien, porque es como si te destensara un poco, ¿no?
pero a mí me gustan siempre los cuadros donde tiene que estar pensando y buscando los bocetos primarios. Hacer un reto ante el cuadro. Los bocetos primarios son muy detallados, yo lo lleno de palabras y de líneas, aquí un ratón, no sé cómo explicarte. Se lo íbamos a preguntar, ¿verdad, Rosario? Sí, lo de ese famoso cuadro tan grande que has hecho. Sí. Bueno, eso, yo la pena es que, o sea, yo pude haber traído la fotografía, pero bueno, esa sí. la tiene una financiera, ¿sabes? Ese cuadro me lo encargó una financiera y se lo han llevado ellos, yo no lo tengo. Y se lo hice para ella. Y además elegí un tema, como es la competitividad, muy propio de una cosa de negocio, ¿no? De empresa. Y yo a todo el mundo que lo había visto tanto, llamado. Y a mí tal vez sea el que todavía yo digo, amor, aquí pues se podía haber hecho esto. Porque dentro de la pintura del cuadro yo he cambiado muchas cosas, ¿no? O sea, que yo en mi cuadro ha sido un pintar ese cuadro grande, concretamente, que es el que tengo más reciente, ¿no? Pintar, pero yo he ido cambiando, que es la ventaja que tiene el óleo. Sí, el óleo puedes... Que puedes hacer lo que quieras en ese sentido, mientras que en la abuela... No, además un cuadro de 3,5 metros por 2,5 metros, una acuarela, eso no es que no se pueda hacer, pero que es de tonto, ¿sabes? Porque claro. Es casi... Ahora estoy preparando uno, que es de 1,40 por 70, que se llama... Porque además a mí, yo lo reconozco, que me gustan mucho los títulos raros. Y lo llamo, que no es inglés, pero es un inglés barrullero. ¿Sabéis cómo se llama? Ah, The Carnaval of Economist. No sé ni lo que significa. Bueno, pero a ti te ha gustado. En cambullón, como digo yo, ¿sabes? Sí. En cambullonero, eso sí. Significa el carnaval de la economía o de los economistas o de las economías. Muy actual, y, además, ¿no? Además, muy actual. Y lo tengo allí, ¿sabes? Sí. Y salen muchas cosas, incluso hay un drag queen bailando por allí y sale. O sea, yo he hecho un poco locura, ¿sabes? Pero tengo el boceto nada más, todavía no he empezado a pintarlo. Y tengo como una especie de, no sé, como cuando te dicen tienes que entrar en el quirófano, ¿no? Que no quieres que te metan, ¿sabes? Y al final tienes más que remedio. Pues algo así, porque digo, y si no me sale bien, y si me sale mal, y estoy haciendo otros cuadritos más pequeños, más sencillos, sin tanto problema como este, porque este tiene muchos problemas, pero yo sé que mañana, pasado, dentro de 15 días, me meto con él. O sea, que después de tantos años, ¿sigues sufriendo el vértigo ante la obra o qué? Bueno, yo no sé si... Parece que hablabas de miedo, de vértigo, de... Bueno, es pues sí, un poco de miedo a decir, voy a meter la pata a lo mejor, o no me sale esto bien, o no tengo ganas ahora de ver. Yo, por ejemplo, empiezo una obra ilusionado o lo que sea, pero si por alguna solución tengo un problema, yo aparco la obra. Claro. Yo ni la rompo ni la destruyo, la aparco. Y después siempre me he encontrado con eso, que cuando la cojo al cabo de un tiempo, porque el subconsciente va pensando. Sí, ¿sabes? Totalmente. Yo he pintado muchos cuadros durmiendo, no te vas a creer. Y he resuelto muchos cuadros que me tenían, yo recuerdo cosas concretas, ¿no? De no saber cómo resolver aquello, y durmiendo despertarme por la noche y decir, mire. Pues tú como Rosario tenía razón en tu obra onírica. Sí. Onírica. Bueno, sí. Pero, no, hay algo, no. Sí. Bueno, por lo menos de ensoñación, sí. Sí, sí, ¿no? del mundo de ensoñación está claro eso que sí. Se te define bastante. Sí, eso sí. Tu ahora, obra, sobre todo tu última obra. No la he hecho todo dormido. No. Es que el mundo de ensoñación también se hace despierto, como tú bien sabes. Sí. Hay que, lo que pasa es que sí, yo insisto mucho como estoy metido en un grupo de acuarelistas y estoy con gente y doy clases y tal, yo insisto mucho en que, por ejemplo, cuando se pinta, porque claro, todo el que empieza con paisaje, es lógico, ¿no? Yo siempre digo, mira, tienes esa fotografía para hacer ese paisaje, o el paisaje en el natural, lo que sea. Por favor, intenta arreglar el paisaje. Sí. Imagínate que eres el director de esto, que eres Dios, Padre Dios, y tú dices, ¿qué le falta a este paisaje o qué le sobra? Añádeselo, quítaselo. O sea, intento moverlo, pero me di cuenta que no siempre se puede hacer. O sea, que es un don. El que tú seas capaz de hacer eso es un don. No sé quién te lo ha dado ni en la naturaleza, es un gen o algo. Porque hay personas que son incapaces ante un objeto de salirse de ese objeto. Y yo conozco el hiperrealismo, por ejemplo, que te coge, te hace una foto de esa, o al natural, y te hace hasta el menor pelo, señal, estambre, pistilo, lo que tú quieras. Sí, perfecto. Perfecto. Y tú lo miras y dices,
chapó, pero no me gusta. Ya. A mí no me gusta. O sea, yo no creo que eso sea arte, en mi opinión. Es pintura, pero no es arte. ¿Técnica o creatividad? O creatividad siempre. Porque era claro, por ahí, por donde sí, estaba. Sí. Yo admiro a Van Gogh y admiro a Cézanne, y Cézanne era un tarugo dibujando. El pobre Cézanne decía que para hacer una perspectiva él tenía que hacer una figura geométrica, lo decía, y enseñaba así a su alumno. Tenía problemas de dibujo. De modo que la creatividad, o sea, que tú haces lo que tú quieres sin tener que estar metido ahí. Sí. La técnica, hombre, la técnica es importante, diablo, que vamos a ser también inteligentes. La técnica para conducir un coche es necesaria, si no tienes técnica, te estrellas. Con creatividad no puede ser. Pero no puede ser un corredor como de coche de esos coches de donde, de fórmula, donde corre Alonso. Sí, ¿no? Sí, sí. No, puedes conducir un coche, pero no eso. O sea, esto es lo que te quiero decir yo, que no sé, que yo siempre, si puedo modificar lo que está ahí, hasta los retratos. Si yo he hecho varios retratos, siempre he acusado algo que yo he visto en ese personaje. Como le pasó a Picasso, ¿no? Cuando le hizo el retrato a aquella periodista Raquel no sé qué, que la pobre se quedó muy desengañada y dijeron todos los amigos, pero muchachos, que no se parece nada. Y Picasso contestó, no, ahora no se parece, pero ya se parecerá. Sí. Pues eso vio más allá, sí. Vio más allá. Lo que pasa es que Picasso después ya se desmadró, ¿no? Porque yo soy de los que te digo que una cosa es la originalidad y otra cosa es la extravagancia, un disparate, ¿no? Ser extravagante es muy fácil. Sí. Tú ahora mismo estás aquí hablando y de repente tú dices, bueno, no voy a decirlo, pues una palabrota, y te dejo un grito, y eso es original. Seguramente irás en Madrid se hablará de la esto que pasó aquí en Canarias. Esto que pasó en Canarias, fíjate, hizo esto. Una chica en el claro, pero eso no es originalidad, eso es la extravagancia, el disparate. Mariló entrevistando a un acuarelista. Claro, no, a mí, Manrique, a mí no me llaman acuarelista. Acuarelista. Yo a la Asociación de Acuarelistas quiero cambiar el nombre. ¿Sí? Sí, lo voy a llamar Asociación de Pintores a la Acuarela. Estoy harto. Pintores a la Acuarela. Porque bueno, es que... puede ser. Que quede contar. Es que son pintores. Sí. El acuarelista es una técnica, el acuarelismo. Sí, ya. Y no somos tecnicistas, razón, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo estoy haciendo el trámite para cambiarlo. Y además para convencer a la península, que ya estoy hablando con dos o tres que están de acuerdo conmigo, de cambiarla en toda la península, de quitar eso. Muy bien, muy bien. Porque, y vamos a hacer una exposición en ahora, ¿cómo se llama esto? Garuca, que se va a llamar, porque yo lo he pedido, por favor, Exposición de Pintura, de Pintores a la Acuarela. A la Acuarela. Y ahí no se habla de nada. Y además, pues no. Nada, que ya vamos a va aprendiendo que el nombre hay que cambiar. Es que el acuarelismo todavía, cuando eran paisajitos y se hacían aquellos rincones tan bonitos, todavía va bien. Pero es que ya hoy estamos metiéndonos con el óleo, estamos haciendo cosas importantes, sí, estamos haciendo cuadros ya. Entonces, yo creo que se merece la pobrecita después de lo que ha sufrido. O sea, aunque ya te digo, yo no me considero pintor a la acuarela, me considero pintor y pinto al óleo, a la acuarela, pinto acrílico, hago grabado, qué sé yo, y sí, serigrafía, hago un montón de cosas, ¿no? Alberto, vamos a ver, vamos a tener ya que terminar, pero antes de terminar, porque el tiempo se nos va, yo te lo dije, yo te lo advertí que yo no lo voy a estar. Qué rápido se nos ha ido. Solo quería hacerte una última pregunta, porque siempre me gusta preguntarle a los pintores colores. Sí. ¿Qué colores predominan en tu obra que todavía algún oyente no, o telespectador no lo sepa? A ver, explícaselo un poquito. Yo lo sé, pero sí, me gusta que tú lo cuentes. Bueno, yo realmente, mira, a mí me gustan los contrastes. Sí. O sea, yo suelo hacer cuadros que tienen un fondo muy, muy falto de color, ¿no? Pueden ser sienas, pueden ser ocres, pueden ser con lo que tú quieras. Y los tonos que yo consigo después, que meto tono brillante, porque meto, además, buscando contraste, sobre un azul, pues sobre un amarillo me gusta meter un violeta o un azul, o sea, que choca, que, ¿sabes? Sí. Me gusta jugar con eso. Pero no soy estridente, no me gustan las estridencias en esto. Únicamente si el cuadro se llamara La Estridencia, entonces sí sería estridente, ¿no? Y muchas veces he hecho cuadros donde, yo he hecho varios cuadros titulándolos El Carnaval.
el carnaval de los intelectuales, el carnaval de no sé qué, el carnaval de no sé cuánto. He hecho muchos cuadros de ese tipo. Y allí he metido bastantes cosas. Pero el conjunto no es disonante. Al contrario, yo creo que es muy armónico y hay algún color que otro que siempre sale por ahí chillando, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí me gusta cuando meto ocre o siena, o cosas así, o pardo bandita, me gusta meter un azul celeste, por ejemplo. Azules no, celestes que molestan, que chocan, ¿no? Pero que me gusta ponerlo en aquel momento. Trabajan mucho los azules, parece que los pintores. Azules grises, mucho. Bueno, pues otro día seguimos hablando de los colores, de tu obra. Te aguanto, que ahora mismo voy. ¿Cómo que no? Por muchos años vamos a tener a Alberto Manrique, por muchos años. Y nada. Y tenemos que dejarte, Mariló, tenemos que despedirnos. Sí, ha sido un placer tenerte con esta lección de vida y de arte que nos has dado. Y esperamos volver a verte. Sí, fantástico. Gracias. Y ustedes, desde luego, no se marchen porque seguimos en el programa y ahora con Pedro de Pablo, que les hará un recorrido por las actividades culturales que están en este momento presentes en las islas. Buenas noches y, como siempre, nuestro abrazo apretado, ¿verdad, Marilo? Hasta siempre. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues la verdad que es muy entrañable esta entrevista y por los motivos que ya les he dicho. La verdad que no vamos a tener la oportunidad de hacerles ninguna entrevista más ni él de pintar, pero en fin, nos dejó un muy buen pintor y un magnífico acuadarista y mejor persona. Y bueno, pues ahora nos vamos a la agenda cultural en el recuerdo. Vamos a ver una exposición del 2005 que se hizo en la Iglesia San Pedro Mártir de Telde, que se tituló Esencia, fue de Miguel Ángel Díaz y es una exposición de fotografía experimental. Ya verán ustedes, a veces tiene algunas cosas así que llaman un poquito la atención porque es un poco rara, por eso es experimental, pero muy muy bonita y muy interesante, así que les dejo con ella. Cristina Maca, artista hispano-inglesa, inicia sus estudios en Inglaterra, en la Escuela de Arte Hull, en los años 1965-1967. Del 70 al 71 los continúa en la Whitehawk School of Brighton. Ya en Las Palmas, del año 85 al 90, ingresa en la Escuela de Arte en la especialidad de talla de madera. Y desde el año 2000 se encuentra en la Escuela Luján Pérez, donde continúa sus estudios. A partir del año 2002 presentan sus primeros cuadros en una exposición colectiva en la Sala de Arte Triana, de donde hasta la fecha ha realizado diferentes muestras por distintas salas de nuestra isla, y en julio de 2003 con el grupo Sigurat participó en una exposición colectiva en Finlandia. Desnudos es el título que Cristina Maca presenta en el Colegio de Medicina de Las Palmas, tema que eligió por la relación que puede haber entre el cuerpo humano y la profesión médica. Para su primera exposición individual, cuadros realizados en carboncillo, pastel y acrílicos, que denotan la sensibilidad del artista en plasmar de forma singular hombres y mujeres, perfectos e imperfectos, sacados de la realidad. Esta exposición se podrá ver hasta el 30 de marzo en la sexta planta del Colegio de Médicos de Las Palmas, en horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas.
El ahorrador de electricidad estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Pues desgraciadamente hemos llegado al final del programa de hoy miércoles. Nada, lo que siempre les digo, emplazarles para el próximo miércoles para que estén con nosotros. Nuestras compañeras le ofrecerán Rosario Valcácer y Mariló Álvarez una entrevista magnífica, seguro que sí. Y bueno, pues dejarles y nos vemos la próxima semana.